Alguien chamos os cachan co pichos sin perimón co que can alma y meina ya que san que chis ya está más si es una más si es no vale que ya que san. Aunque ne achan que chis ya que España su yumante pacha palarim se que chis no gai pata su timagi. Kunan aparim se que chis caita que es una Jorge Yáñez nis gata y maraiku que hay suscriptora Edurnes Rumanín y mañarimo uctaquita. Caita que es una manta chaita uyarico son jabarico son. Hina ya tata ña ori psaikichis kai biografía en tatarini kai zapi chilenos chilenovelas.fondom.com nishapi chaita ña urisa tuku y achanaikichis pachpichus kai takizuna. Kunan parlarisa Castilla Gallupi zuna masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Jorge Yáñez a petición de la suscriptora Edurne Romanini. Por ella vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista. Así también se los voy a leer un poco de su biografía para que ustedes se enteren quién es este artista y para aprender un poquito más de su vida, porque es la primera vez que lo vamos a escuchar a este artista en el canal. Vamos a empezar a leer. Jorge Rolando Yáñez Reyes, Santiago de Chile, 10 de febrero de 1937. Es un actor de teatro, cine, televisión, escritor folclorista chileno. Aquí tienen la foto. Fue durante más de 2 décadas un rostro estable en las televisiones. Fue durante más de 2 décadas un rostro estable en las teleseries de Canal 13 hasta la crisis del 2001-2002. Es un destacado cantautor de folclore chileno, compositor del famoso tema El gorro de lana, entre otros. En septiembre del 2012 fue homenajeado por la Cámara de Diputados por sus 50 años de carrera musical, recibiendo una pensión de gracia por su labor en el folclore chileno. Manos del entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, y su esposa, la ex primera dama, Cecilia Morel. Bueno, si ustedes saben más de este artista, pues comenten. Ahora sí, vamos al video. El título del video es Jorge Yáñez, el gorro de lana. El gorro de lana en quechua sería chaychulu, lana manta. Eso es lo que vamos a escuchar. Como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles. Bueno, se producen pequeños milagros dentro de la música popular en nuestro país. Y ese pequeño milagro, en el caso mío como autor y compositor e intérprete, se llama El gorro de lana. Eso es. Todos bailan, se balancean, se abrazan y se hacen más amigos. Jorge Yáñez, el gorro de lana, Manimal Records. Ahora sí. Un gorro de lana te mandé a tejer para el duro invierno que vino a caer. Tú me lo tejiste con poca pasión. Se destiñó con la lluvia que cayó. ¡Arriba! Se destiñó, igual que tu cariño. Oh, está hablando, ¿cómo se puede decir? De una tradición y al mismo tiempo de aquellas mujeres pues que antiguamente se ponían a tejer para demostrar el amor hacia sus seres queridos, a la persona en sí que amaban. Pero al mismo tiempo está hablando de desamor, porque él dice, el gorro se destiñó, puede y cayó la lluvia. Puede ser que hubo problemas y con el tiempo, como el gorro se destiñó, con el tiempo también el amor se va acabando con todos los problemas que hay. Por eso dice llueve y se destiñe. No sé, eso yo entiendo. Pero yo creo que también la danza debe ser de alguna región de Chile.
Pero al mismo tiempo puedo decir que es una canción de Chiloé, porque ya voy reconociendo más o menos los ritmos de las canciones. Y también decir que el gorro lo utilizamos en todas partes del mundo, no solamente lo usamos en Sudamérica. Tranquilamente esta canción se puede identificar muchas personas y muchas culturas también. Llactamasis noga tukurini kai takiwan, ninni. Ichapis kai taki kanman chiloenisga, uksuyu, ujlahta ma uksuyuch, ujlahta kai chilemanta. Chaipi ichapis warmis itanku munasgampa uchulut. Chaimahina kausakunku, ni? Yak anku kausakunku. Chaimahinata nin, chulo galimpi nin chinkan, chanta paramon. Chaita noga tukurini chapis ni munan munakoega tukukum watasun pasan tukukum para muta entos wagan imaraik warami wagan imaraik champa kanman chaipita tukukum tukui ima chareksu nini tusus hampis wajina maya chanichu chapis chai chiloemanta o wajsuyumanta kunan uyarina yapunia. Ay, Jesús, yo brindo por la mujer, madre, esposa y compañera, la que da su vida entera cuando la saben querer. Debiera el hombre saber que ella siempre prefiere, más que joyas y placeres, un amor que no abandona, respeto por su persona y por todas las mujeres. Ay, yo no puedo decir nada más. Lo ha dicho tan claro que simplemente lo que puedo decir es que para que un ser como cualquier persona de cualquier parte de este mundo, para que respete a la mujer, también la mujer debía educar así desde pequeño. ¿Por qué les digo? Porque las mujeres somos las piezas fundamentales del núcleo familiar, porque nosotros educamos a nuestros hijos y solamente hay dos educaciones, la educación que perciben en los colegios y la educación que perciben en el núcleo familiar. Y quien más está con los hijos somos las mujeres. Si nosotros queremos que sean todas las mujeres respetadas, nosotros tenemos que educar en igualdad a los niños desde pequeños, sean hombres y mujeres, para que haya ese respeto hasta cuando sean grandes. Eso es muy importante, eso es lo que puedo decir. No gaimata ni manta kaitaki manta runamasis chay sut itanimun imainatachu warmimunakunata. Chantapis nini, no ganchina munakunanchispa tukui o karista munanchis respetanawanchista, no ganchis warmihina kai pachenteropi no ganchis yachachinchis. Yachachinku colegiopi y yachaywasipi, ni con yachaywasipi y yachachinku, chanta yawara ayunchispita no ganchis, mamajina y yachachinchis. Yachachinanchis tian aguas ninchista, kikin kanata. Ma oj atipananchu tian ni warmi ni kari, kikin kanata, chay imagina jatun yaspa respetón wiñakugaku. Kunan, kawarina yapunia. Siete ovejas blancas. Pedí pa' esquilar y después la lana te mandé a lavar. Tú te descuidaste, tú te descuidaste en forma fatal. Se la llevó la corriente del canal. ¡Arriba, niño! Se la llevó. Es muy importante no descuidarse, es por eso te digo. Muchas de las mujeres, tampoco estoy generalizando ni tanto a hombres ni a mujeres, pero hay que darnos cuenta que cuando uno quiere conquistar o quiere ser conquistado, uno se arregla, se pone guapo y todo,
Y luego cuando ya es conquistado, hacen una relación, hay un descuido total, ¿no? Las mujeres se dejan, otros los hombres se engordan y ahí ya empieza todo los problemas, aparte de los problemas económicos, que es lo más normal. Pero ahí, por descuido, termina el amor. Por eso yo digo, si las mujeres se maquillan y se han conocido a hombres que les gusta que se maquillen y les han conocido así, eso es lo que tienen que presentar todos los días a sus parejas. Y los hombres, si se han presentado pues limpios, aseados, pulcros, pues también tienen que mantenerse así. Es complejo, ¿no? Yo lamentablemente, para mi suerte, no me maquillo. Ya está, así nomás declaro. Noga zunamasis, ukurini, painin, ubeja alanata mayamuxin, chaipitas chinkachin, chaipitas limp izipun, chaipitas munaku itukukun. Ichapis ni munanchaita. Imaginatechus gankunas rexikunkichis, kachamosas churakunkichis, huaynas kacha. Acha guainas, zexikunkich, ya imagina monaco. Chant sawara kuitan, manaña. Y maps kachun acha kunkich, ni limpi kunkichis, uyay kichis, ya imagina gordo yankichis, monaco y nikich tuku. Cherex no ganin, cancuna y maina techo zexikorankich, kikinta, zapawata, zapapuncha y kanaikich tien, mana monaco y tukunampa. Y manaiko, zapapuncha y chichilla kunaikichispa. Ya imagina Munaku y Guiñayanga Puna. Puna, Uyerina ya Puña. Haya nacido en Marbella o allá en la Arabia Saudita, sean flacas o gorditas, sean rubias o morenas, todas bien valen la pena. Pero, gritó un payador, no hay como hacerle el amor a una mujer chilena. Oh, vaya piropo que les ha hecho a todas las mujeres chilenas. Pero como él bien dice, hay todo tipo de mujeres para el gusto de los varones. Es por eso muy importante que la diversidad es maravillosa. Ahí está para escoger, porque si todos fuéramos iguales no tendría sentido, ¿no? Sería muy aburrido. Piensen eso. No ganen ni ya está más ahí, imagínate chnimo, imagínate warmis. Huchi hatun zakuñaño tukuyimanimu, chantapis ni mana wajinachu y mainatachus kai warmi chilenaon sumak munaku izuakun, ojallanaku ni chayhina kachituta nirimu chantapis nini ari y mainatachus noga nini kai pachapi tukuy wajina kanchis wajina uyas ni wajina alimpiniu tukuyima. Y maraico, chay cosa, chay imagina chichilacunchis, chay imagina, ah, kay hasta un cachito, kay mana, kay hasta un ispa chichilacunchis. Y chapis kikin caso un mancheri mana cosa chucama. Camaya cama, Charex, kuna, uyerina. Mancha, me voy pa' que yo, échame la jarra y eche la acordeón. Ya no quiero penas, ya no quiero pena ni falsa pasión. Voy pa' que yo, voy pa' que yo, en busca de un nuevo amor. ¡Arriba, niña! Voy pa' que yo, voy pa' que yo, no quiero tu cariño, no fijo mi alma. ¿Por qué dice eso? Porque se terminó el amor, por eso va en busca de un nuevo amor, ¿no? Porque el chulo se despintó, sus colores se perdió, luego vino la lluvia porque se terminó el amor, tuvieron que llorar, ahora va en busca de nuevo amor.
una canción de desamor. Cortavenas quizás para su época, pero para esta época ya no es tanto, ¿no? Porque ya hay canciones más, ¿cómo les puedo decir? Diferente a la expresión. Antes era más romántico, ahora es más directo, ¿no? No sé si se dan cuenta. Al mismo tiempo el artista pues le da ese, ¿cómo le, ese dulzor por su alegría, por cómo se mueve, por cómo se expresa? Eso es muy diferente. Ay, me da nostalgia por los artistas de hace años porque son artistas que abrieron las puertas para todos los artistas y en todas partes del mundo. Toganini ya está más caini, con una risa más cajua munacoitani. Ari y maraiku tukukun, y mainata chuchullu yipini tukukun, chanta paramun, wagasan man psina, chaiman chinkachin oveja lanata, chaiman hina tukukun munaku. Y chaka, kunia chankichis. Kaitaki niman, yakimanta, kuchukun man psina, son conta. Chantaps nini kaitakizunas y mainatach takimu wajina. Ancha achitur arawi, yo paja jinata kiriku kanku. Kuna kai poncha y manaña. Tuku y matapis no enko sutilla nimunku, ma mana achituta nimunku chukai jinataki, iruna, jinai. Chantapis nini kai takizunas ga, una ega paikuna kallarinku takita, punkuski charinku kai takizunas kunan kai pachapi kallarinku takita. Kunan, kawarina. Voy pa' que yo. Gracias. Bueno, ahí hemos escuchado la canción El gorro de lana, espero que les haya gustado. Para que vean, es una canción muy alegre, pero el fondo de la música es de un desamor. No sé si ustedes están de acuerdo, como siempre, ustedes piensan de diferente manera y sienten de diferente manera a lo que yo siento. Pueden expresar. Como siempre, voy a dejar el link del canal donde estamos viendo para que ustedes vayan a ver la canción, a disfrutar sin interrupción mía. Así pueden suscribirse si ustedes quieren, porque no es el canal de Jorge Yáñez. No sé si realmente tiene un canal oficial, no lo sé. Ya ustedes me dirán. No ganen ni yahtamas kai jawarikunchis kai takizunata. No ganen ni sagesas kai lin mai pich jawarinchis kai video gan kunas inaikichis. Jawarimunaikichis, suscribe kun inaikichis, y maraiku mana kanal ninchu kai Jorge Yáñez pata oaj kanal. Chantapis nini ya chanquichis kai takizuna. Sumaj chantapis kai taki y mainatachus kanman. Mana munaku imanta ni mai. Chaylani riman. Kunan kai kamaya alguien pachi uha video kanman.